Bueno, egun on guztioi. Eh, zer baino lehen eskerrak teknikari, ba, eskatu digute gure institutotik, gure institutua orkestra eh, Euskal Iakortasuna aztertzeko sortako institutua da. Eta orduan instituto hontatik nola ikusten dugun lanbide ziketa, eh? E, eta, ba, guk egiten ditugun analizetan eta eh zuzen ere Euskadin aurre ikusten dugun estrategietan. Bueno, eh, desde esa perspectiva, Eh, claramente la competitividad y el crecimiento sostenible si descansan algo. Perdón, eh, por algo. Claramente, eh, si la competitividad descansa algo, en algo es la innovación. Entonces empecemos brevemente por ver cómo se entendía la innovación. Las políticas de innovación surgen después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Estados Unidos se dan cuenta que han ganado la guerra, entre otras cosas, por la ciencia y la tecnología. Entonces, las primeras concepciones acerca de la innovación eran muy simplistas. Si tú metes mucha I más D, si metes mucho en el puchero, pues al final automáticamente saldrá innovación. Bueno, eso al poco tiempo, ya en los 70, en los 80, se vio que no era así. ¿Eh? que la innovación era un proceso mu mucho más complejo, que no solo intervenía la, la I más que era un proceso social. Y es entonces cuando surgen pues, toda la literatura de los sistemas de innovación. Y dentro de los sistemas de innovación, aunque al principio se planteaban en un plano nacional, incluso sectorial, poco a poco se ha dado cuenta que el elemento clave del sistema es el regional, entre otras cosas porque la proximidad permite la comunicación y que el conocimiento, sobre todo de carácter tácito, pase de unas personas a otras. Y surge así pues toda la concepción de los sistemas regionales de innovación, en el cual pues hay un eje, bueno, una dimensión que son pues todo el subsistema que genera conocimiento y que difunde conocimiento, pues universidades, centros tecnológicos, y meteríamos los centros de FP también. Hay otro subsistema que es el que explota ese conocimiento, que son las empresas. Hay otro subsistema que serían las políticas que inciden sobre eso. Y un cuarto sustrato que es el del país, pues el espíritu innovador, emprendedor, etcétera, que es en el que descansa todo el sistema. Y todo esto se abre al exterior. Sobre esta literatura de sistemas regionales de innovación, pues luego van a desarrollarse todas las estrategias eh, territoriales, regionales de innovación. Pero este planteamiento... Eh, aunque supuso un notable avance con respecto a los modelos lineales, enfatizaba unas cosas y olvidaba otras. Enfatizaba mucho la generación de conocimiento, pero se olvidaba de la explotación del conocimiento, que es tanto más importante que la generación. Enfatizaba mucho los aspectos de oferta, vamos a crear centros tecnológicos, vamos a crear CIC, etcétera, suponiendo que de ahí, sin más, iba a surgir la innovación, y se olvidaba los aspectos de demanda, entre otras cosas de las empresas, que son las que llevan a cabo la innovación. Enfatizaba mucho una innovación basada en ciencia y tecnología, en cambio, se olvidaba de eh, que se innova pues aprendiendo a hacer, usando, interactuando. Que muchas veces los trabajadores, en los procesos de trabajo son los principales agentes de innovación, que de los clientes aprende un montón, que de los proveedores nos vienen cantidad de ideas. Se primaba en toda la literatura de sistemas regionales de innovación a las universidades y centros tecnológicos como infraestructuras de conocimiento. Y se olvidaban de los servicios a empresas intensivos en conocimiento, como pueden ser post consultoras, ingenierías, etc. Y también de los centros de FP. Se primaba a los high-tech, prácticamente toda la literatura de temas regionales era sobre regiones bio, etc. Y las grandes empresas. Y se olvidaban de las pymes y sectores aparentemente tan poco atractivos como el del metal. ¿Mm? Había mucho énfasis en el tema de la inversión. el ...el venture capital, capital riesgo, etcétera... ...cuando ya el primer economista que trató de lo que eran distritos industriales... ...que eran Alfred Marshall, puso el énfasis en que los distritos industriales... ...en realmente donde radicaba la singularidad era en la fuerza de trabajo... ...una fuerza de trabajo específica y demás, y en el mercado de trabajo. Y cuando se ocupa la literatura de sistemas de innovación de las personas... Solo se ocupa de los investigadores, de los doctores, de los directivos, de los ingenieros y se ocupa de los niveles intermedios de la fuerza de trabajo. E incluso cuando el sistema, la literatura de sistemas regionales de innovación reivindica la región como un espacio muy diverso dentro de un Estado, pues se, se olvida de que esa región tiene que estar ligada hacia arriba y hacia abajo y que una región no es algo homogénea, sino que dentro de una región hay cantidad de sistemas productivos locales, comarcas, etcétera, cada uno con una singularidad. Luego, la literatura de sistemas regionales de innovación supuso un avance, pero también con unos ciertos olvidos. Desde la Comisión Europea, ya en la década de los 90, empiezan impulsando estrategias regionales de innovación. Y de hecho, Euskadi en los 90 fue de los que primero se, se apuntó. La realidad es que cuando se hace balance, pues a comienzos de esta década, de, Casi 20 años de historia de estrategia regionales de innovación se dan cuenta que a pesar de la literatura de sistemas regionales de innovación, lo que se han primado han sido las infraestructuras físicas en las estrategias regionales, que las estrategias regionales iban muchas por modas, todas querían ser una región BIO, todas querían ser una región TIC o una región Nano y sin tomar en cuenta el contexto, sin tomar en cuenta los umbrales críticos, eran diseñadas por los gobiernos muchas veces apoyados por los consultores y luego se quedan en una estantería. Esto es, se dan cuenta de que han pasado 20 años y que prácticamente han despilfarrado los recursos en estrategias regionales de innovación. Entonces, se plantea, bueno, ¿qué hacemos? ¿Abandonamos ya el intento de desarrollar innovación en un plano regional y privamos la excelencia, el Horizonte 2020? ¿O intentamos dar una vuelta y ver si podemos ligar cohesión territorial con innovación? Y es así cuando se decide, bueno, vamos a intentar una nueva oleada de estrategias regionales de innovación que se le llama las estrategias de especialización inteligente, las estrategias RIS-3. Bueno, ¿qué cambios comportan las RIS-3 con respecto a lo anterior? Pues en esta definición de la Comisión Europea se ve que hay como tres elementos singulares de una estrategia RIS-3. Por un lado, que es, son estrategias en las cuales se apuesta en innovación, no en cemento. ¿eh? Por eso se llama Research and Innovation. ¿eh? Son las, la R y la I, es Research and Innovation. Segundo, lo que se sí dice es que hay que apostar. Tú no le puedes dar a todo. ¿eh? Entonces, a la hora de hacer I más D, tienes que concentrar los recursos en unas pocas áreas. Tienes que priorizar. ¿eh? Y tercero, claro, esa priorización no la puede hacer una administración sábelo todo, porque la administración no tiene el conocimiento. Entonces, lo que hay que ir es a procesos de descubrimiento emprendedor. Esto es, eh, teníamos unos modelos de políticas de los sistemas regionales de innovación que lo que primaban eran medidas horizontales, por ejemplo, vamos a ligar a la universidad con las empresas, pero eso vale para todas las empresas, para todos los sectores. ¿eh? Pero la literatura de sistemas regionales de innovación, incluso la política industrial hasta hace muy poco decía, hay que ser neutral, no hay que apostar. ¿eh? Políticas horizontales, pero no políticas verticales. Y estas políticas decididas por un gobierno central con unas políticas muy top-down. Frente a eso, las RIS3, ¿qué es lo que traen? Pues nos dicen, además de políticas horizontales, necesitamos apuestas verticales, apuestas temáticas. Y para hacer esas apuestas, como el gobierno no lo sabe todo, tenemos que ir a procesos más integradores, a procesos de descubrimiento emprendedor basados en la cuádruple hélice. La cuádruple hélice son... Pues sí, tiene que estar el gobierno, pero tienen que estar las empresas, tienen que estar las organizaciones del conocimiento y tiene que estar la sociedad civil. Y la Comisión Europea empieza a pedir a todas las regiones y a todos los países que si quieren acceder a los fondos comunitarios, le tienen que presentar una estrategia RIS-3. Y es es esa perspectiva como desde el propio gobierno vasco también se lanza la estrategia RIS-3, que es la actual PCT. Bueno, vamos a analizar entonces ahora el papel de los centros de FP con estas tres características de un 3 ¿eh? por un lado tienes que atacar los problemas horizontales. esos no han desaparecido. lo con esos tienes que seguir. lo nuevo sería que además de esos tienes que atacar las prioridades verticales. y estas prioridades verticales desde una gobernanza. ¿eh? entonces vamos a ver el papel de la fp en lo que serían las prioridades horizontales las eh, prioridades verticales y el modelo de gobernanza. Bueno, si miramos qué problemas horizontales esto es que tienen prácticamente todas las empresas de un sistema, independientemente en qué sector estén o no, pues por un lado nos damos cuenta que la mayor parte de las regiones europeas hay una necesidad de formación en los niveles intermedios altos. Esto en el caso de España es todavía mucho más sangrante, porque hay, tenemos un dualismo, muchos relativamente universitarios mucha gente que no ha pasado la, la secundaria superior y nos falta el nivel intermedio segundo el aprendizaje a lo largo de la vida ¿eh? esto es en la medida en que el conocimiento se hace más cambiante pues bueno o aprendemos a lo largo de la vida o vamos a estar fuera del mercado tercero el apoyo tecnológico a las pymes o sea todas las infraestructuras que se han ido creando hasta ahora universidades centros tecnológicos etcétera son capaces de abastecer las necesidades de las empresas medianas grandes pero no de las pequeñas. Las pequeñas se encuentran inasistidas. ¿eh? Eh, cuarto, el emprendimiento, sobre todo el de carácter industrial, no nos hace falta más peluquerías, más mares, o sea, nos hace ciertos tipos de emprendimiento y ese no es suficiente a la hora de transformar la economía. Tenemos problemas en todas las regiones también en el tema de cooperación empresarial, tanto las empresas entre sí como de que las empresas están ligadas a las infraestructuras de I+D. Y luego el olvido del contexto local. ¿eh? Hemos dicho que hemos descubierto la región, pero nos hemos olvidado que la región no es algo homogéneo, que dentro del País Vasco, por ejemplo, pues tenemos zonas como puede ser Mondragón, la zona del Valle del Deva, tenemos zonas como La Rioja o tenemos zonas como Bilbao totalmente diferentes. Ante eso, ¿qué puede hacer la FP? Hombre, pues responder a las necesidades de formación en niveles intermedios altos con la FP inicial. Responder a las necesidades de aprendizaje a lo largo de la vida con la FP para el empleo, el apoyo tecnológico a las pymes, pues es la función de prestación de servicios técnicos que pueden hacer la, los centros de FP. Los centros de FP asimismo se encuentran particularmente capacitados para apoyar ciertos tipos de emprendimiento que necesitan infraestructuras determinadas y más aún porque los centros de FP, por ejemplo, los tutores conocen perfectamente todas las empresas de su comarca sus qué productos compran fuera qué productos no compran pues no solo pueden asesorar y apoyar los procesos de descubrimiento emprendedor sino nutrir de ideas a los estudiantes para que creen esos proyectos empresariales son un espacio de encuentro neutral ¿eh? pueden estar participando en los clústeres perfectamente y pueden ser un puente entre las pequeñas empresas y esas infraestructuras de conocimiento superiores y luego serían como veremos el elemento de la hélice de la organización del conocimiento, que en el plano local es prácticamente la única que existe. ¿eh? Porque en San Sebastián, Bilbao, etc., sí que van a tener universidades, sí que van a tener centros tecnológicos en su comarca, pero en la mayor parte de las comarcas el centro de conocimiento clave va a ser el centro de FP. Luego, la FP tiene un papel importante en responder a estas prioridades horizontales. Unas de ellas, las la primera, la FP inicial, es una función esencial. Si no da FP inicial, no tenemos centro de FP. ¿eh? Las otras son discrecionales. Eh, en la medida de que se van of ofertando, generalmente la potencia y capacidad del centro mejora y se crean sinergias. Eh, pero sería casi como una escalera. ¿eh? Hay algunos centros que solo hacen FP inicial. Otros se empiezan a meter en la, en la formación profesional para el empleo, como empezó en Euskadi a mediados de los 80, y se va subiendo en la escala hacia arriba, y a la medida que subes escalones para arriba, los escalones inferiores se ven reforzados. ¿Retos que vemos en la FP inicial? Bueno, podemos eh, dar toda una lista desde el número de alumnos. Yo creo que, como ha dicho también Asier, un gran reto que tenemos es el número, ¿eh?, eh, vamos a necesitar un número importante de alumnos de FP en el futuro. Tener en cuenta, además, que esos alumnos en gran medida van a venir de reemplazo. O sea, eh, CDFOB indica que de la creación de los, nuevos puestos, de los puestos de trabajo que necesitemos en el futuro, el 90% van a ser de sustitución. ¿eh? Otra apuesta fundamental para mí, Clara, es la de separar, o sea, crear los centros integrados en eso, Euskadi, pues ya dio un avance muy significativo. ¿eh? Eh, fue el primero en, en el Estado. Y luego con la creación de red de centros integrados y recientemente con la que ha sacado centros integrados para los privados, yo creo que se está poniendo en, en el top. Y luego en, en lo que sería nuevo modelo educativo, las apuestas van claramente por reforzar la dual, por ver qué supone la industria 4.0 pues, para nuevos cambios. Ya vamos los alumnos como... Eh, dice, no van a tener que trabajar con máquinas virtuales, sino con factorías virtuales en sus procesos de aprendizaje y demás, ¿eh? y la formación para proyectos como el proyecto de TASI. Luego, en las otras funciones no tradicionales, pues lo mismo, podríamos ir desglosándolas, pero nos llevaría mucho tiempo. ¿eh? Un poco, yo creo que eh, van a salir en las eh, intervenciones posteriores, para cuando se diga qué es lo que está haciendo eh, pues la FP en el País Vasco. Sobre las prioridades verticales. Bueno, las prioridades verticales en todas las estrategias ris yo creo que se olvidan del plano eh, subregional. Estoy asesorando, por ejemplo, ahora a la FP en Castilla y León y te das cuenta, una comunidad tan grande con nueve provincias, hombre, si tú coges o apuestas por automoción y agro... O sea, es que se te quedan nueve provincias, ocho provincias sin estrategia. No van a tener que hacer nada. Y los centros TFP que están trabajando y que sobre todo se mueven en un plano local, ¿a qué tienen que atender? Esto es, las prioridades de una RIS-3 no solo tienen que establecerse a nivel regional, sino que tienen que territorializarse y bajar a un plano local. Todo eh, territorio, bien sea provincial, bien sea comarcal, tiene que tener su RIS-3 incardinada con las de arriba, pero tiene que tener sus apuestas. A la hora de traducir esas prioridades... Bueno, pues eh, desde Confebas ya has hecho una, una apuesta de ver cuáles van a ser los empleos de futuro. Bueno, hay que estimar el empleo futuro eh, sectorial, tanto por ver cuánto se va a crear por reemplazo, por variación, estimar el personal necesario por familias y profesionales para esos ciclos, esto es transformar las necesidades sectoriales en necesidades de titulaciones particulares. Ver que no solo es un tema de ciclos, sino que también es un tema de competencias. Hay que identificar las nuevas competencias que deberán ser desarrolladas en esos ciclos y contrastar entonces con las matriculaciones y competencias ofertadas en la actualidad. ¿eh? Y de eso entonces hay que eh, establecer cuáles son las necesidades de adaptación de la oferta FP existente. Esto hay que hacerlo tanto en un plano regional como a nivel de, de propio centro. Y por último, el tercer plano, el de la gobernanza. ¿Eh? Como he dicho, eh, ya las estrategias RIS 3 no dependen solo del Gobierno, ¿eh? dependen de una cuádruple de hélice, dentro de las cuales están las organizaciones del conocimiento. Bien, la gobernanza puede ser a nivel del conjunto de la región, y a nivel del conjunto de la región nos encontramos, por ejemplo, organizaciones para todas las prioridades sería, por ejemplo, el Consejo Vasco, Ciencia y Tecnología. Bueno, yo en el Consejo Vasco de Ciencia y Tecnología no veo que estén presentes los centros de FP, cuando deberían estarlo. Vemos a los centros tecnológicos, vemos a las universidades, eh, vemos a, a unas empresas. Bueno, no vemos a la figura de los centros de FP. Cuando bajamos ya participaciones en gobernanzas específicas, en alguna prioridad, pues dentro de un grupo de trabajo, en la prioridad de fabricación avanzada, se han metido a la FP, pero realmente tampoco están tan presentes y en muchas de las uniones clústeres tampoco están, aunque se están iniciando. Y en las estrategias subregionales, por ejemplo, las estrategias que están llevando a cabo, por ejemplo, en Goyerri, pues ahí Goyerri Escola está intentando desarrollar un, un papel importante y se ve que los centros de FP pueden ser un agente clave en todas las estrategias de desarrollo local. Bueno, y esta era la reflexión que quería traeros. ¿eh? Para nosotros la competitividad eh, requiere apuestas en innovación. Esas apuestas en innovación no solo son apostar por sectores o actividades determinadas, sino también abordar los problemas de carácter horizontal. Todo esto requiere una nueva gobernanza. Y tanto en prioridades verticales como horizontales, con la nueva gobernanza, el papel de los centros de FP es clave. Y nada más. Este era